evaluando las propuestas de gobierno para los próximos 4 años. Cada una de ellas tiene un denominador común. Sin duda, nos une Extremadura. Tiene la palabra el que será, sin duda, el nuevo presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. Y muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada muy especial para todos nosotros. En primer lugar, a los medios de comunicación, estos secretarios públicos que decía Cristina Teniente.